con el látigo del desprecio también, ¿crees? Ay, no, francamente ese tipo sí ya está muy cansado con esa vaina de que todo tiene que ser de memoria. Sí, seguro, y mire además cómo la tiene el piso al pobre Varela. No, y eso que ese man no es bobonitarado, porque el hombre... Ay, ¿cómo se le ocurre decir eso, amigo? Lo que pasa es que él necesita elaborar las cosas para poder asimilar. Ah, pero no, a mí no me gusta que a toda hora me esté restregando al saco ese de Rubiano en Nañatas, no, ni por el chucho. Es que no es lo mismo, es encontrarte con don Rafael la filosofía, eso sí es una machera. Ay, no solo con don Rafa, papá, vea, el Mario Parra ese man y si lo ponía uno a pensar las centrífugas, sí. Definitivamente todo tiempo pasado fue más calidad, ¿sí o qué? Uf, muy bacán. Mira, peor de todo es que vamos a tener a su No, pues ahí tratando de asimilar la noticia. Ay, no sea bobito, no le pare bolas a eso. Ay, cosita, ¿cómo que no le pare bolas a eso? Si esto es hecho por los gringos, y si ahí les hay uno que uno es burro, pues es porque uno es burro. Ay, ¿puede haber una equivocación? ¿Pero qué equivocación? Perdón, que me estaba yendo tan mal en filosofía. Ay, no, Carlos, ¿sabe qué? Lo que pasa es que usted tiene que distraerse. Pensar en otras cosas. Oiga, ¿sabe qué? Yo digo que eso es A. No, papá, eso es A. Y ustedes lo que están es mal, eso es A. Bueno, bueno, bueno. ¿Y ustedes qué es lo que están haciendo? No, pues jugando un jueguito de bolde entretenido, ¿no? Ajá. Eso es lo que usted necesita. Él también quiere jugar. Sí. Listo. Siga, siga. Bueno, ¿y cómo es que se llama el juego? ¿Qué tan inteligente es usted? Sí, la verdad. Sí, vale, es el único requisito. Siéntese en casa y jugamos, hermano. Muchachos, ¿y esa cara qué es? Parece que vinieron de un velorio. Claro que sí, venimos de un velorio, ¿no? ¿Cómo así? Del velorio de la filosofía. A ver, ¿qué pasa con la filosofía? Mira, don Rafael, francamente en este colegio no nos quieren dejar pensar y la filosofía se va a acabar. Es que imagínese que don Asmodo quiere que nosotros nos aprendamos la cartilla de memoria y eso ni mi Dios confiona. Muchachos, ¿ustedes alguna vez tienen que ser comprensivos con ellos, por Dios? Ay, don Rafael, ¿y por qué no nos vuelve a la filosofía? No. Ya sabes que cada profesor tiene su área bien delimitada. Ahora, de pronto. Ahí vemos. Qué rabia. No, profe. ¿Sabe que no hay manera de que le pase algo a su modelo de acción a través de los chavos de su fin? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? A ver. Venga, salí de llevar la cara. Desabrocha la cara.